El balance que hago de la relación entre Costa Rica y los empresarios del Reino Unido es muy positiva. Han sido reuniones todas ellas que han puesto de manifiesto las grandes oportunidades que hay para ambos países. La presencia del presidente nos permite captar más y más inversionistas, compradores internacionales, supermercados, etc. Nos encontramos con una serie de empresarios, aquellos curiosos que quieren llegar a entender un poco más qué es Costa Rica y a dónde están esas oportunidades, las cuales hay, sobre todo para empresas en Europa y en el Reino Unido. El Reino Unido es un mercado muy atractivo para los exportadores costarricenses y de ahí la necesidad de posicionar al país y que sea el mismo presidente el que invite a estos empresarios a venir a Costa Rica a que vean todo lo que podemos ofrecerles. Quedaron muy satisfechos y entusiasmados con una potencial visita para entender un poco mejor cuáles son aquellas oportunidades de nuestro país. Nos parece que hay una acción de parte del gobierno de Costa Rica que es muy bien recibida en un país que desde hace mucho tiempo no recibía un presidente costarricense, y me parece que fue muy oportuna la visita a Inglaterra, que ya está por finalizar, pero que todavía nos da en las próximas horas margen para convertirnos en interlocutores con sectores nuevos interesados en invertir y generar empleo en nuestro país.